suelo. Cometen un error. Me llamo Connie Kellett y no he hecho nada malo. Yo sé quién eres. Y sé que no he cometido ningún error. ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa? No te preocupes de mí ni de los demás. Solo vine a hablar contigo. ¡Oigan! ¡No toquen mis cosas! Solo quería agradecerte en persona. Tú me diste todo lo que yo tengo. Y aunque no te lleves todo el crédito, tú fuiste mi inspiración. Conocí a alguien como tú, terco, preocupado por sus propias ambiciones, sin importarle el daño que causa a los demás. Yo no soy Afton. ¿Puedo saber tu nombre? Por fortuna, he aprendido de todos sus errores. Donde él falla, yo triunfo. Soy mucho más de lo que él llegará a ser. ¡Eres igual a él! ¡No sabes cuándo parar! Puede que hayas avanzado más tecnológicamente, pero no puedes escapar de la carga que conlleva lastimar a tanta gente. ¡No es demasiado tarde para acabar con esto! ¡Puedes ser mejor que Afton! Antes de que vayas a causar más daño del que él cometió, tienes que quitarte ese traje antes de que te consuma y no puedas volver a ser el mismo. Desearía haberle dicho lo mismo antes de... Encontramos lo que queríamos. Despejen la zona. Ya oíste al jefe. ¡Quémalo! Afirmativo. Enard en posición. Ya casi llegamos. ¿Y cuál es el problema, Foxy? ¡Ya deberíamos haber llegado! Estén atentos, chicos. Springtrap está al final de ese corredor. Luke, ¿me copias? Sí, te copio. Pero hay un ligero cambio de planes. ¿Cómo que un ligero cambio de planes? Bueno, no cambiarlo exactamente, solo agregar información. ¿Acaso dijo que hay más información? ¿Acaso es algo que necesitemos saber o no es tan importante? No, debemos encontrar a Springtrap. Luego nos encargamos de esto. ¡Bien hecho, genio! ¡Nos has condenado! ¡Oh, yo! ¡Qué gracioso! ¡Porque no soy el único que se mueve! Se le llama ser táctico, tarado. ¡Se le llama ser táctico! ¡Te mostraré algo táctico! ¡Freddy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Por qué tarda tanto? Eres el único que espera que ponga la marrana en lugar de recordarte que por tu culpa estamos metidos en este enrollo. Ay, discúlpeme, supongo que se lo debo dejar al experto. Pues sí, la verdad, no estaba enterado de que alguien con tus capacidades entendiera lo que es el sentido común. Por favor, si tuviera el control nos sacaba de allí con mucha facilidad. Disculpa, ¿literalmente acabas de decir que nos sacabas de allí con facilidad? Ok, Foxy. Yo hago y digo lo que se me venga en gana. Y no necesito de tus consejos de Pepe Grillo para tomar decisiones. Eres un idiota. ¡Pues tú lo serás! Por favor, cállense. Es culpa de ambos. Sus discusiones infantiles hicieron que nos capturaran. Déjenme hablar a mí para que las cosas no empeoren aún más. ¡Oh, miren! ¡Está viva! Gracias por salir en este momento. Siendo sincero, a estas alturas dudo mucho que las cosas empeoren todavía más. Bienvenida, amiga.
solo para que quede claro. En caso de que intentes algo... Sí, claro, entendido. Nos quedó totalmente claro, oficial. No diremos, pensaremos o haremos alguna cosa que la haga enojar. Estaremos aquí sentados, quietecitos, escuchando todo lo que nos tenga que decir. Disculpe al idiota de mi compañero. Lo que intenta decir es que nos encantará cooperar con usted, quedándonos quietos y respondiendo a todas las preguntas que usted nos haga. ¡Que no soy un idiota! ¡Lo acabamos de hablar! Ahora no es un buen momento, idiota. ¡Que no soy un idiota! El jefe quiere que les haga algunas preguntas, y si ustedes no responden, aumentaré la carga. Y créanme, me muero por hacerlo. Me disculpo por las molestias. Por favor, puede proseguir. Muy bien. Empecemos por lo técnico. ¿Cómo es que hay varias personas sobreviviendo en un mismo cuerpo? Nos crearon. William Afton es el responsable de eso. Experimentó con nosotros. Mucho. Él quería recuperar a su hija. Fuimos sujetos de prueba. Entremos en detalle sobre ese tema. ¿Por qué creyó que combinar tantas mentes en un cuerpo le ayudaría a recuperar a su hija? Descubrió que entre más remanente inyectara en estos cuerpos, más inestables se volvían. Era demasiado para una sola mente. Así que pensó que era buena idea unir dos de las mentes más densas y peligrosas en un maldito cuerpo. ¡Estás dando demasiada información! ¡Sí, Valora! ¡Qué demonios! Prosigue, por favor. Como estaba diciendo, fuimos su primer intento de resurrección. Y en consecuencia, fuimos inestables. Una amalgama de partes. Tres vidas luchando constantemente por la luz. ¿Y tú a quién crees que llamas inestable? ¡Idiota! ¡Ah! Ok, perdón. Tal vez matamos a todos los demás de manera desmedida, pero de verdad lo lamentamos. ¿Qué? ¿En serio te disculpas? Ustedes dos podrían parar de una vez. ¿Por qué tengo que morir así? ¿Por qué no puedo estar solo por una vez? ¡Los odio, chicos! El sentimiento es mutuo. ¿Dónde está Valora? ¿Está muerta? ¿Pero no se suponía que no podíamos morir? Reorganiza tus pensamientos y quizás cuando regrese podamos continuar hablando. Toda la noche. ¿Valora? ¿Valora, estás bien? ¡Valora! ¡Responde, maldita sea! Esto es tu culpa. Valora ya no está. Y estamos jodidos. ¡Basta, solo cállate! Ok, primero hay que levantarnos y salir de aquí. Bueno, lo que faltaba, ni siquiera podemos estar de pie. Ok. Valora, sé que las cosas que te dije no fueron muy bonitas y yo la verdad lo lamento y... ¿Podrías disculparme? Pero por favor, regresa, ya es buen momento. Ni te molestes, ya no está Foxy. Esto es tu culpa. Si no fuera por ti, yo tendría el control y no dependeríamos de Valora para algo tan fácil como caminar. ¿Sabes qué? No, jódete. Eres un llorón. Yo me haré cargo de esto. Wow, pero mira nada más. Estoy muy impresionado. Ahora hay que salir de aquí antes de que esa bruja maniática regrese. ¿Acaso estás pidiendo mi ayuda? Sí que te mueres porque diga eso. Si quieres, puedes pensarlo todo el camino, en lo que yo tomo el control y nos saco de aquí. ¿Eh? ¡Espera un momento! ¡Oye, cuidado! ¡Nos vamos a caer! ¡Espera! ¡Tengo una idea! Tú toma la derecha y yo la izquierda. Pues como quieras, psicópata. ¡Solo hazlo! ¡Rayos! Siento que olvidó algo. Muy bien, pongan atención. Hace 30 minutos perdimos contacto con Block y Ennard. ¿Sugerencias? Si queremos entrar ahí, alguien debe distraerlos. Es verdad, tiene razón. ¿Alguna idea, chicos? Podemos disfrazarnos. ¿Y cómo le hacemos? Nos ponemos gabardinas para parecernos a personas. Sí, no notarán que somos robots gigantes. ¿Y si utilizamos la camioneta?
No es una mala idea. Conduzco hasta la entrada, causo un pequeño choque y aprovecha para entrar. Solo un pequeño detalle. Los Nagmas somos demasiado grandes. No podríamos ingresar en la camioneta o manejar. Sin ofender, Bonnie. ¡Oye, puedo hacerlo! ¿Sabes conducir autos? No, no tengo licencia. Soy muy chiquito. Bueno, si ese es el caso, los Bonnie los distraeremos. Siendo así, ¿lista para el rescate, chica? ¿Una fuga? Suena chido. Todavía no tenemos cubierto qué pasará si encontramos a Afton. Lo fácil es entrar, pero no hay que subestimarlo. Pues lo hago pedazos. Solo Lefty puede hacer eso. Por eso la necesitamos. Yo me haré cargo de él. En mi última visita, el estúpido fantasma de Golden me pidió que lo tocara. Apostaría todos mis cupcakes a que Afton, Block y Ennard estarán cerca. Si nos regrupamos, ahí podremos cubrirte. Si nos preparamos, tendremos toda la ventaja. ¡Equipo Bonnie, en acción! Muy bien, el equipo Bonnie será cargo de la distracción y el equipo Chica del rescate. Y luego, Lefty será cargo de Afton y todo habrá acabado. Y si ves a Cassidy, hazle saber. Muy bien, equipo, a la carga. Los veré luego. ¡Siempre unidos! Ayudas. ¿Disculpa? Esos malditos furros que llamas amigos solo son mocosos que juegan a ser héroes. Tú empezaste a hablar, así que, bueno, mejor continúa. La verdad, no lo soporto. No tengo hijos. ¿Siempre son así? Tengo 3. ¿De verdad? ¿Y ellos están orgullosos de lo que has hecho estos últimos años? Están muertos. Oh. Lo lamento. No lo lamentes. Mi familia es solo un remanente del pasado. Ya he aceptado que no los volveré a ver jamás. Seguí adelante. Y tus amigos deberían de hacer lo mismo. Ah, pues deberías admirar su espíritu. Solo son unos estúpidos. Tan estúpidos que te han arrastrado a esto. Acabarás igual que ellos si no te cuidas. No seas hipócrita. Tú tienes la culpa de todo esto. ¿Y qué te dijeron? ¿Que si me matan van a restaurar el balance moral? Pues si la muerte me enseñó una cosa, es que la vida no es justa. Wow, vaya que eres un filósofo. Te usan para poder llegar a mí. Sí, pues en realidad ese es el punto. Pero si son mis viejos amigos, el psicópata y el traidor. Mayor, ¿qué es lo que ha hecho? Tranquilo, solamente he venido a hablar. ¡Fantástico! ¡Más plática! Esto es algo que querrás oír.